Iñaki Azkuna, Durangon jaioa, orain 78 urte, medikua, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu ohia, Bilboko alkatea da 1989tik. Erdipurdiko politikagintzaz dihardu lehendabizi, 11 eztabaidaren epizentro izan den politikari hau. Hay mucho mediocre en la política. Aunque en otros ramos también hay, en otras ramas del saber también hay mucho mediocre. Estamos en una sociedad bastante mediocre últimamente. Me atrae el poder para intentar hacer algunas cosas decentes. El puesto de alcalde es el más cercano a la ciudadanía. Y como es el más cercano, también es el que tienes que escuchar. Más alabanzas, pero también más quejas. Mila behatzireun da laurogeiko hamarkadako industria krisiaz geroztik goitik behera eraldatzen ari da Bilbo. Honela ikusten du alkateak hiriaren metamorfosia. Bilbao ha dado un cambio importante en estos años, aunque en su historia ha dado muchos cambios. Y ahora la transformación ha sido impresionante. Es lo que dicen los que nos visitan. Era absolutamente necesario. Si no, teníamos una solución que era desaparecer. Bilbao es una ciudad para los bilbaínos. Y los de fuera también están contentos. El Guggenheim es el icono internacional, es el que ha abierto las puertas a Bilbao desde el punto de vista internacional. Pero el efecto Bilbao es mucho más que el Guggenheim. Ahora se puede salir a pasear por las alcantarillas de casa, no solo por delante del Guggenheim, sino por muchos barrios. Yo habré sido el alcalde que más obras ha hecho en el barrio. ¿Cómo se siente en su partido político? Muy bien, muy cómodo. Me cuesta creer que usted y, por ejemplo, Joseba Ibarra sean del mismo partido a veces. Sí, donde tenemos un mínimo común denominador y luego unos son más tirados hacia una parte y hacia otra. Eso es así. Pero somos nacionalistas, creemos en la nación vasca. Otra cosa es en la metodología, en los métodos, en las formas. Seguramente la educación de Eguíbar y la mía son diferentes. Algunos procedemos del franquismo y el franquismo precisamente no impulsó mucho el euskera. Mi primera lengua materna fue el euskera, que la perdí. Pero en alguna circunvolución mía ahí está el euskera. Y ahora me dan clases de euskera, sí. Siendo muy mal alumno por mi parte. Me gustaría antes de morir aprender el euskera muy bien y el inglés muy bien. Bilbao, ondo da Bilbao, porque Bilbo no sabemos. Yeah. Bilbao. Pues Bilbao. Porque Bilbao no sabemos si es euskera, castellano o una mezcla rara. Nadie sabe eso. El difunto Irigoyen, Unamuno tiene un artículo precioso sobre eso. Sabino Arana tiene un artículo sobre eso, sobre Bilbao. Vamos a dejar en Bilbao de momento. Vale, pues Bilbao. Y supongamos que es euskera. Bilboko udalak 2010 eta 2011ko Aste Nagusietan parte hartzea debekatu zien Txoribarrote eta Kaskagorri konpartsei. Euren txosnetan preso politikoen argazkiak erakusteagatik. Neurri horren defentsa egiten du ondorengo pasartean Iñaki Azkunak. Con las chondas no tiene que haber ningún problema si todos nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a la jaya, a la fiesta. Lo que no hay que hacer en fiestas es política, pero si queremos politizar las fiestas, pues estamos en desacuerdo. No se puede hacer partidismo. Las fiestas son para que los ciudadanos estén contentos y las chondas son para que sirvan, ganen dinero y el resto del año puedan hacer actos culturales, no sé. Lo que no se puede hacer entonces, voy a decir las cosas de otra forma, no se puede hacer politiquilla. Yo creo que las fiestas de Bilbao son las auténticas fiestas, porque son las fiestas plurales, y hay unas fiestas para todo tipo de géneros, teatro, risa, chondas, hoteles, toros. No concibo unas fiestas de Bilbao sin toros. Si le quitas los toros a las fiestas de Bilbao, mermarían mucho las fiestas de Bilbao. Así de claro. Y como comprenderás, con 68 años ya no voy a cambiar. Ya esto está muy difícil. En la reencarnación, en la otra vida, igual cambio, pero de momento creo que no.